Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salvó, aleluya. Tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo.
de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Agua y espacio, bendecida al Señor. Oh, mi corazón, Dios, en la boca.
dar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con armonías, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. Del libro del Apocalipsis. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El que quiera ser mayor, que sea vuestro servidor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Por el camino de la paz.
glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas de tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestras plegarias, en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
¿Sale? Iglesia peregrina de Dios.
iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en una misma suerte, gritados a la misma salvación. Somos un pueblo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que la paz fue nación. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que vino desde el Padre en Dios. Hemos de juntar los días y alimentar, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. De manera particular, le damos la bienvenida a los peregrinos de Empacadora de Carnes Frías, la Nueva Tarasca, que se han dado cita aquí para, a los pies de la Virgen, celebrar esta Eucaristía y pedir su intercesión. Nos unimos a sus intenciones, nos unimos a todas sus oraciones, para que la Santísima Virgen les conceda todo aquello que necesitan en su familia, en su trabajo, en sus personas. Le damos la bienvenida a un grupo de sacerdotes, agustinos recoletos, que están celebrando aquí con nosotros, que vienen de aquí de la provincia de México. Y también enviamos un saludo de parte de todos nosotros a todos aquellos enfermos, ancianos, que desde sus hogares nos siguen a través de la televisión y de la radio. Por todos invocamos la intercesión de Santa María de Guadalupe. Y ahora, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestra condición de pecadores y pidamos perdón al Señor por todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Gloria a Dios en el cielo. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá su luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Muéstrate, Señor, bondadosa con nosotros. Palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Aquellos que lo temen y en su
bondad confían, los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. Muéstrate, Señor, bondadoso con nosotros. El Señor es nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate, Señor, bondadoso con nosotros. De la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?
Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy celebramos con toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones. La Palabra de Dios nos recuerda siempre que la Iglesia es misionera. Es decir, todos nosotros, por razón de nuestro bautismo, hemos recibido un mandato y un envío para anunciar la verdad de Jesucristo, el Señor. Resultado de este envío es que, como dice la carta a los Hebreos, todos podamos acercarnos con seguridad hasta Él para alcanzar misericordia. Seguir a Jesús no es fácil, pero Él sigue acompañándonos para que podamos hacer nuestras las actitudes de discípulos suyos y ser verdaderamente misioneros. Desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, nosotros podemos realmente ser misioneros. Tenemos el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que sin haber salido nunca de su convento, es proclamada patrona universal de las misiones. Por cierto que esta mañana en Roma, el Santo Padre canonizó a sus papás, a los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Oremos hoy de manera muy especial por todas las misiones y sobre todo para que cada día todos nosotros como Iglesia seamos conscientes de esta misión, de esta responsabilidad de ser auténticos misioneros, transmisores del mensaje de Jesús para los demás. En el Evangelio hemos escuchado cómo camino de Jerusalén Jesús explica las exigencias del seguimiento. Sus discípulos se equivocan al interpretar estas exigencias y continúan con ambiciones personales. Los hijos de Zebedeo, contrariamente a la actitud de Jesús, piden poder. Sus pretensiones revelan una comprensión errónea del mesianismo de Jesús, porque lo relacionan con méritos, recompensas y poder sobre los demás. Desean figurar, ser reconocidos y alabados. Esa es una dinámica frecuente en todo grupo humano, pero nada más ajeno al espíritu que anima al Maestro, a Jesús. Él contrapone el poder humano al poder de la comunidad cristiana, que es un poder de servicio y entrega sin límites.
Los discípulos deben correr la misma suerte que su maestro y pasar la misma prueba que él va a pasar, es decir, su cruz. Sin esta condición, no se puede ser discípulo auténtico. La vida del discípulo es una vida de servicio y de entrega incondicional en rescate por todos. El Evangelio de Marcos desde el principio nos habla que Jesús eligió a los que él quiso para que estuvieran con él, fueran sus discípulos, y para enviarlos a predicar, fueran misioneros. Aquí encontramos el resumen de sus enseñanzas a propósito de los que le siguen. Es necesario estar con Jesús, tener esa intimidad personal con él. Y enviados a predicar, asumir las mismas actitudes de servicio, de generosidad y de entrega a los demás. El Hijo del Hombre, dice Jesús, no ha venido a que le sirvan, sino a servir. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía de estas palabras de Jesús? No es otro el mensaje de Santa María de Guadalupe, ni el ejemplo que nos deja el humilde San Juan Diego, quien no hace sino lo que le pide la Señora del Cielo, sin pretender grandezas ni poder, y dando con su vida un testimonio sencillo de la riqueza que María nos había dejado, su propio Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida por la redención de todos. Que aprendiendo de San Juan Diego y con su intercesión, sepamos ser verdaderos discípulos y misioneros. Que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos, y hacemos juntos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. Unámonos a cada petición diciendo: escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Espíritu Santo fortalezca a los obispos y a los presbíteros de los países de misiones y los asista de manera que conduzcan sus jóvenes iglesias hacia una verdadera madurez cristiana. Oremos. Escucha tu pueblo, Señor.
para que el Señor infunda su Espíritu Santo en los misioneros y haga que su apostolado y su testimonio sean verdaderamente evangélicos y no de sabiduría únicamente humana. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que los cristianos que viven en países de misiones den un testimonio verdadero de amor a Jesucristo, se sientan ricos por el conocimiento del Evangelio y no se avergüencen nunca de su pobreza humana. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que nosotros y los miembros de nuestras comunidades consideremos como parte integrante de nuestra fe la solicitud apostólica de transmitir la luz y la alegría del Evangelio al mundo no cristiano. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los peregrinos de la empacadora de carnes frías de la Nueva Tarasca. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todos los fieles difuntos, en especial Teresa Martínez Ramones, Dorita Orozco, el ingeniero Rubén Ruelas, Bárbara Gil, Rosario Gálvez, Heraclio Cepeda, Jorge Pliego, Rebeca Guerra Palacios, José Luis Salinas Aranda y Teresa Cobian Jiménez. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor Dios Todopoderoso, que en tu Hijo nos has dado un sumo sacerdote que ha atravesado el cielo para ofrecerte el único sacrificio que expía los pecados del mundo, escucha nuestras oraciones y haz que, purificados con su sangre, alcancemos tu gracia y, cumpliendo fielmente tu voluntad, participemos del cáliz que bebió Cristo y seamos bautizados con el bautismo de su muerte redentora. Por Jesucristo nuestro Señor.
gracias al sol y al labrador. En el altar florece nu, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, de nuestra alma. Hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para nuestra iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Conscientes de nuestra condición de hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amigos, con el mundo,
Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo en compañía de su familia.